Buenos días, eh, Majestad, autoridades, eh, Presidente del APD. Eh, quisiera primero agradecer en nombre de KPMG la gran oportunidad que APD, especialmente su Presidente Rafael eh, Miranda, nos ha brindado a permitirnos participar en esta conferencia, que creo que es absolutamente futuro para, por, lógicamente, para la economía y, y para el, el bienestar, ¿no? Eh, quizás uno de los aspectos que, eh, que, que tenemos que considerar a veces es que eh, nos caemos en, en tópicos en torno al, eh, a la crisis. Yo creo que la realidad, como bien se ha escuchado esta mañana, es que hay una, una nueva normal, ¿no? una normalidad nueva al cual o sea, todos los directivos se enfrentan y, y están trabajando con ellos, eh, con ellos, perdona. Recientemente, KPMG realizó un estudio con 100 consejeros delegados o presentes a nivel mundial. Y, y el objetivo realmente era entender cuáles eran los temas que más les preocupaban eh, con su deseo, lógicamente, de crecimiento con sus empresas y de, y de contribuir a la, a la sociedad. Yo creo que no nos va a sorprender a ninguno que, que el primer punto es la propia transformación de los negocios transformación consecuencia por supuesto de la tecnología y todos sus aspectos eh, la revolución digital eh, el, todo el tema de data y, y analytics y sobre todo la necesidad de asegurar que en sus organizaciones realmente cuentan con las capacidades para aprovechar las oportunidades que hay porque la realidad es que hay muchas oportunidades cada vez que hay cambio ¿no? y yo creo que quizás ese es el aspecto más importante. Estamos en un entorno de cambio. Pero claro, el mundo es complejo, el mundo es global. Eh, yo creo que a veces también nos olvidamos de la importancia que tiene la empresa y la economía española en lo que es la economía mundial. Y sobre todo, eh, yo creo que este, este, o sea, el temario de la conferencia en términos de reindustrialización es fundamental porque la educación y la, la historia de España en términos de ingeniería es de los mejores que hay en el mundo, es de lo más competitivo que hay en términos de educación. Ahora, en el mundo en estos momentos, en parte consecuencia de la crisis, pero también en parte consecuencia de la complejidad, estamos viendo un entorno regulatorio cada vez más complejo. Hay más reguladores, su alcance es mayor lo cual tiene sentido indudablemente, como he dicho, con la complejidad de, de la economía. pero se está haciendo más cambios y lanzando más normas eh, con una velocidad que nunca hemos conocido. y eso, indudablemente, para, para, para los directivos, es un reto al que hay que enfrentarse, por supuesto, porque indudablemente eh, las normas se emiten para el bien eh, con la intención de de, de asegurar que, que, que se hacen las cosas bien. Ahora, dentro de todo eso, no hay que, hay que olvidar, y los consejeros delegados de presidentes y directivos no, no lo olviden, que uno tiene que ser competitivo. O sea, ser competitivo es fundamental. Entonces, claro, eso está basado siempre en la inversión. Y la inversión en I+, D+, I, +I requiere un entorno que lo propicia. Y ahí sí... Yo personalmente considero que la estabilidad regulatoria es absolutamente fundamental. Eh, los directivos, los empresarios tienen que poder dedicarse a lo que mejor conocen, que es su, su negocio. Pero claro, la base es la educación. Y si miramos el entorno industrial, sin duda, como he dicho, España cuenta con algunas de las mejores escuelas de, de, de ingeniería y tenemos que asegurar que aprovechamos de estas escuelas para asegurar que estén bien dirigidos hacia el bien de la economía y el bien al final de cuentas de la sociedad en términos de, de, de aumentar esa competitividad a través de la productividad y sobre todo a través de la, 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 la innovación. y finalmente quizás uno de los temas más importantes es que tiene que haber mercados libres. Es muy importante que los distintos tratados que se están negociando, tanto a nivel atlántico como a nivel pacífico, se terminen, y, se terminen bien y, en, en, y terminarse bien es que haya libertad de movimiento y capacidad de verdad de competir en, en todos los mercados. Y ahí sí creo que, desde luego, hay una petición desde los, eh, desde los directivos para asegurar. Que, que cuanto antes se si llegue a estos acuerdos que, da, que son favorables para, para todos. Hoy tenemos con nosotros eh, dos, eh, dos directivos que, que creo que representan o están en estos momentos presidentes de, de empresas que son absolutamente globales y sin lugar a dudas, empresas que están liderando los cambios. Eh, que se están llevando a cabo en la economía global y la industrialización y la reindustrialización eh, global. Eh, primer, la primera persona que va a hablar es, 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 es Marta García Alonso, que es presidente de IBM aquí en España, Portugal, Grecia y, y Israel. Y a continuación hablará Rosa García, que es presidente de, de, de Siemens. Eh, muchísimas gracias. Doy la palabra a, a Marta. Eh, majestad, autoridades, eh, señoras y señores, muy buenos días. Lo primero de todo, pues dar las gracias a APD y a su presidente por invitarme a estar hoy aquí y compartir esta sesión y este congreso con ustedes. A mí me toca hablar. Estoy en el panel de lo que es la empresa que viene, ¿no? Y hablar del futuro siempre es difícil, pero yo creo que desde luego, pues podría ser hasta un poco temerario, ¿no? Yo voy a intentar ser capaz de ser práctica, ser capaz de intentar plasmar y daros ciertos eh, eh, factores y hechos factuales que bueno pues nos pongan en el contexto de la transformación real que estamos viviendo como ha dicho John bueno ¿Todo de la técnica bueno ¿Eh? ¿Cuál en, ¿Cuál en este? ¿Ahora? Bueno, en la posición, o sea, esto ya no es wifi, no es. Venga. Bueno, eh, pues eh, lo que comentaba es que quería empezar con ciertos eh, eh, hechos y con factores. Que, que bueno pues que hemos eh, compartido nosotros con do, unas entre, encuestas que llevamos haciendo los últimos diez años eh, con las mayores eh, eh, empresas del mundo 2000 CEOs en los que les preguntamos un poco cómo están viendo esta transformación que estamos viendo en la primera parte que vemos es, eh, que es un dato que a mí me parece tremendamente curioso, el porcentaje que están viendo de los sectores, que, los factores que te van a importar en, en lo que influye en tu futuro, que son el 49%, ve que van a entrar competencia de otras industrias, de otros sectores, que nos parece un tema tremendamente importante. Es decir, ya no solo vivimos compitiendo con nuestro sector actual, sino que van a entrar jugadores y actores diferentes de otras industrias. Otro tema relevante es que les preguntamos y nos dicen qué factor también relevante nos puede ayudar estratégicamente y es el número de socios que tienes que jugar. 79% de los encuestados dicen que necesitan claramente más socios y más partners para actuar y competir en este mundo global. A la derecha tenemos otro factor importante y es decir, 9 de cada 10... CEOs de los encuestados nos están diciendo que es muy, muy importante y absolutamente relevante eh, tener una relación muchísima más cercana con sus clientes. Y si hablamos de eh, las prioridades para los próximos tres años, pues el factor de eficiencia y de ahorros pasa de crecer un 30% respecto a la, a la encuesta de dos años antes, versus el 49%, que es la importancia de relacionarse y acercarse a los clientes, con lo cual yo creo que son bueno, pues una, una muestra importante de las empresas mayores del mundo, en el que también participan empresas españolas, y nos están diciendo la importancia real del cliente en sus organizaciones. Eh, desde el punto de vista de la estrategia, las decisiones forma eh, después del comité de dirección, obviamente, eh, un, eh, el factor clave que está eh, impactando en la estrategia de las compañías. Esto también es un punto importante desde el punto de vista de la misma encuesta y es el último dato que os voy a dar. Eh, en la, en la estamos, llevamos haciendo, como os decía, estas encuestas desde el año 2004, en el que factor, en la tecnología era el factor número 6. En, la, en lo que es el factor que podría impactar más en la estrategia futuro de los tres próximos años. Y ya en las últimas dos encuestas, en el 2012 y 2013, los factores tecnológicos pasan a ser el factor número uno. De aquí la importancia que vemos y que nos dicen estos entrevistados de la tecnología en la transformación de las compañías. Pero bueno, cuando hablamos de tecnología, es verdad que, que todos entendemos, bueno, pues todos vivimos, ¿no? Lo, lo, ¿Cómo está el mundo físico y el mundo digital hoy en día? Estamos hablando solamente para que tengamos datos en la cabeza de 2.000 millones de personas conectadas a Internet, un billón de dispositivos, 6.000 millones de teléfonos móviles, el 90% las 24 horas del día a mano. ¿Y esto dices, ¿y vale para algo? ¿Todo esto vale para algo? Pues eso es lo que, lo que realmente creemos que sí. Es decir, ¿cuánto de valor y cuánto realmente la tecnología puede ayudar en este momento y en este el en que el mundo digital. Toma tanta relevancia. Desde nuestro punto de vista, hay tres grandes procesos transformadores en este que, que realmente engloba y que son capitales para esa transformación tecnológica. El primer pilar es el mundo de los datos, el mundo de la información. Hoy en día, también para daros una, un, una, un dato de que realmente es relevante, un retail, una, un comercio medio, puede generar eh, alrededor de 2,5 petabytes a la hora, que significa. Para personas humanas normales, alrededor de 5.000 archivadores ¿no? desde el punto de vista de la información que pueden generar eh, una, una, una cadena de retail. Con lo cual, si realmente fuésemos capaces de analizar el valor de esa información, pues el nivel de competitividad y el nivel de, de que podemos hacer con nuestra información es tremendo con lo cual esa sería la parte de los datos desde el punto de vista de los sistemas de cloud computing yo creo que independientemente de que sea un modelo de tecnología diferente lo que nos permite claramente es eh, una flexibilidad y un time to market que antes no teníamos y luego lo que son las, las tecnologías móviles y lo que nosotros podemos llamamos lo que son los systems of engagement los que son los sistemas de relación con el exterior y la forma de que nos eh, que nos eh, comunicamos también dentro de las compañías con lo cual yo creo que esos tres pilares son tremendamente relevantes. Solamente eh, comentar un poco el impacto que podrían tener en nuestras empresas estos tres eh, palancas transformadoras. Cuando hablamos de los datos y cuando hablamos de la información, os ponía el ejemplo de la cantidad de información que todos podemos generar y todas las empresas generamos, pero eh, actúa fundamentalmente en dos ejes. Uno, el eje realmente de los procesos actuales, es decir, con la información y viendo el valor que podemos generar en ella, podemos transformar los procesos que ya tenemos hoy en las compañías simplemente con mayor conocimiento de lo que hacemos. Y eso es un tema que ya puede ocurrir hoy. Por otro lado, claramente, ese, esta información nos puede ayudar a entrar en áreas nuevas que antes no estábamos y poner valor en, en, en situaciones que claramente no teníamos. Con lo cual, por un lado, nos sirve para transformar realmente lo que tenemos y, por, y por otro lado, claramente, para crear nuevas áreas de negocio y nuevas situaciones que antes no afrontábamos. En el modelo de cloud computing, no solamente lo importante, como comentaba antes, es que es la, el modelo de computación, que realmente es un computación, el modelo as a services o modelo pago por uso o modelo que yo realmente pues, puedo eh, consumir por lo que realmente eh, tengo. Además, es que, sobre todo para las empresas que empiezan ahora, te puedes tener, yo el otro día pues, con una, un grupo de emprendedores, gente que realmente en horas, en horas puede tener sus sistemas para empezar su compañía, cosa que antes era imposible. Puedes tener realmente en, en, en 30 veces menos de tiempo todos los sistemas de eh, web en una compañía que antes podías tener. Con lo cual, realmente, no solamente por coste, sino por eficiencia y por cosas que puedes permitirte hacer, el modelo claramente de cloud computing es una palanca transformador, transformadora pues muy, muy potente. Y por último, lo que hablaba de los sistemas eh, de los sistemas de relación, la forma en que nos, eh, nos relacionamos, tanto dentro de la compañía como nuestros clientes, está cambiando muchísimo. Hablaba de, del 90% que tiene 24, 24 4 horas el móvil en su mano. Pues de media me parece que son 150 veces que miramos el móvil al día. Yo espero que no tanto, pero bueno, 150 veces que es muchísimo. Al final, cuando quieres hacer algo, yo creo que es mejor mandarlo al móvil porque desde luego es lo que seguro sí o sí van a ver. ¿no? Y esto está cambiando la forma de relacionarnos y tanto en las empresas como en, con los clientes tenemos que ser capaz que tanto el, 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 el uso de las redes sociales y el uso realmente de las técnicas de movilidad, pues puede ser muy potente para transformar nuestros, parte de nuestros negocios. Eh, y, y bueno, yo creo que es importante y he puesto aquí una, un par de ejemplos y luego sí quería hablar de la parte de, de lo que son los sistemas cognitivos que le quiero dedicar un, unos minutos. Pero poneros solamente dos ejemplos, eh, uno en la parte analítica comentaba, una empresa que ninguna empresa española, que es ExoComunicaciones, que es una, una de las mayores empresas de telecomunicaciones americana, en la que con 500 variables de los eh, usuarios son han sido capaz de reducir el 60% de abandono de los usuarios que realmente utilizaban eh, eh, la, la, eh, sus eh, sistemas. Realmente al final, eh, hoy en día se puede evaluar realmente toda la información que, que tienes tú con un operador móvil, 500 variables que te dan por qué... El, porque una, un usuario va a abandonar y realmente eso es prevenir ese abandono. Y estamos hablando de un caso práctico en el que se ha reducido un 60% con un número de virales alto, pero que realmente los sistemas nos permiten analizar y, y prevenir ese abandono. ¿no? El segundo retail de Brasil, Magazine Luiza, un retail que es una compañía enorme, es, el, como os decía, el segundo retail, en el que puso la opción de que, de que sus clientes pudiesen hacer influenciar o revender sus productos en un portal propio. 20,000 portales, 20,000 escaparates, que les daba el 50% más de ventas que en la venta directa con el retail. Con lo cual, 20,000 escaparates con un modelo diferente que le da los, a, los, a los clientes para poder su propio portal y poder generar eh, negocio adicional. Un modelo, pues, diferente y lo que está claro es que, eso es debido a los modelos de colaboración que os comentaba con los sistemas de engagement y las tecnologías que tenemos en ese área. Y ahora me voy a parar un poquito en los sistemas cognitivos, la nueva era de los sistemas que, que bueno, la, la que estamos, que son los Watson, eh, sistemas cognitivos, que es la nueva inteligencia de los sistemas eh, de computación. Hablamos de sistemas que no, son, que no se programan, son sistemas que aprenden, son los sistemas que de alguna forma observan la información, eh, analizan la información, la evalúan y, la, y dan, eh, realmente concluyen y deciden. Y bueno, pues tienen un potencial altísimo. Son, interpretan el lenguaje natural, de una forma tienen el nivel de fiabilidad prácticamente de un ser humano desde el punto de vista de análisis de histórico. Y bueno, pues tenemos eh, implicaciones bueno, y que se están haciendo pues, en terrenos pues tremendamente relevantes. Por ejemplo, en Estados Unidos, en, en lo que es el, el tema del cáncer, pues es prácticamente una, una, una tecnología que es está siendo absolutamente diferencial. Daros cuenta que podrían, que estamos hablando de que un médico, on un oncólogo podría tener que necesitar 160 horas a la semana para tener toda la información e investigaciones que han salido a lo largo de, desde el punto de vista de lo, de lo que es la especi es, eh, especialidad oncológica a la que él se dedique. Con estos sistemas pueden tener esa información en horas, con lo cual, para el mundo de la oncología, en el que claramente lo que ha pasado y la, las investigaciones es fundamental para el diagnóstico y para el pronóstico, pues yo creo que realmente está teniendo un impacto tremendo en el área. De la medicina. Eh, bueno, pues aquí tenemos también Watson en español. Watson en español, eh, ha eh, el primer ejemplo que tenemos en España es con CaixaBank, que ha utilizado y que está utilizando eh, las tecnologías de Watson para interaccionar con sus clientes comerciales en las oficinas y de alguna forma responder a todo el análisis de riesgo de una forma muchísimo más rápida. Además, eh, ayer también se anunció la primera aplicación de Watson industrial, una colaboración de Repsol con los laboratorios de IBM en Estados Unidos, que están focalizados solo en Watson, en el que fundamentalmente es optimizar los yacimientos actuales y ayudarles en los, en los yacimientos futuros. Claramente, desde el punto de vista de lo que es el, el negocio de upstream de, la, de una petrolera, pues la información sísmica, la información de los terrenos es información masiva y el poder analizar eso en tiempo y forma mucho más rápida, pues estos sistemas pueden tener muchísimo potencial. Yo creo que pues bueno, es un ejemplo de cómo las tecnologías también nos pueden ir ayudando en esos modelos de transformación diferente. Y bueno, yo creo que ya para acabar, yo creo que eso es importante que, bueno, pues hablamos mucho de información, pero yo creo que, que claramente lo que estamos hablando es de, de competir y de, y de transformarnos con inteligencia. Es muy importante, no solamente que la inteligencia es una cualidad, yo creo que es una capacidad que tenemos que medir en las organizaciones. Todo esto pasa y pasa todavía con más profundidad en que los profesionales y los líderes son Absolutamente capitales para esto. Tienen que, claro, tenemos que medir muchísimo el progreso, el avance, la inteligencia de nuestras organizaciones. Y yo creo que, bueno, pues si ponemos el foco, la reflexión y la energía en, bueno, ¿por qué los clientes quieren trabajar conmigo? ¿Por qué los empleados de mi compañía quieren trabajar en mi compañía? ¿Por qué realmente los inversores quieren poner dinero en mi compañía y por qué la sociedad en la que opero realmente está orgullosa de una compañía en la que estoy trabajando? Si ponemos las energías en eso, yo estoy convencida que tenemos pues, una empresa del futuro absolutamente apasionante. Muchas gracias. Gracias, Marta. Yo, yo, pues, o sea, ha sido una intervención estupenda. Yo, yo me quedo con dos o tres cosas. Una de ellas claramente es la velocidad, ¿no? la velocidad de cambio que se pone la tecnología. Pero algo muy básico, que creo que nos lo has dejado muy claro, es que el cliente está en el centro de todo. Y eso es absolutamente fundamental, cómo se relaciona con, con, con los clientes. Eh, a continuación, eh, vamos a a escuchar a Rosa García, presidente de Siemens, que nos va a compartir su visión sobre los retos sobre la industria en el siglo XXI. Gracias. Pues eh, muy buenos días a todos, majestad, autoridades. Eh, muchísimas gracias a PD por permitirme en esta mañana eh, hacerles eh, reflexionar hacia dónde va la industria en el siglo XXI. Y los que me conocen saben que yo de industria puedo hablar 20 minutos o 20 horas, así que vamos a intentar, ya que solamente tengo 18 minutos, mandarles una serie de mensajes telegráficos que espero que despierten en ustedes el interés de seguir buscando. Y es un reto difícil, porque reconozcan que después de un día y medio, ¿qué le cuenta uno a una audiencia tan inteligente como ustedes acerca de la industria que no hayan oído? Pero por si hay alguien que ha llegado nuevo o porque se ha pasado el tiempo durmiendo, ciertas reflexiones de iniciación acerca de la importancia de la industria. La segunda es hacia dónde va la industria y qué problemas tenemos mañana, que también es el futuro. Y después me bajaré de este atril y me pondré a soñar con ustedes acerca de cómo va a ser la industria del final del siglo XXI. Y supongo en esta tierra que les gustará andar por el monte a mí sí, y yo creo que solo se puede llegar a buen puerto si tenemos una visión en nuestro pie mirando que no nos caigamos en ninguna piedra, pero muy importante otro ojo mirando hacia el futuro. Porque si solo miramos al mañana o si somos miramos al futuro no llegaremos en pie a ninguna parte. Así que tengo que decirles, yo sí que creo que la industria es importante y que los países que han sido capaces de soportar mejor esta última crisis eran, eran países industriales, tales como USA, Alemania, Japón y UK. Pero su industria no era una industria normal, era una industria que era tremendamente competitiva, que respondía a las necesidades de los clientes. Y basada en un I D que como porcentaje de inversión estaba por encima del 2%. En España, la verdad, lo decía el señor Solchaga esta mañana, hemos pasado de los buenos tiempos con una industria del 34% del PIB a un país que se ha ido terciarizando. Enhorabuena, hora terciarizarse no es malo. Pero quizá, Hemos, eh, en las épocas de bonanza, en las épocas en las que la economía dejó de ser real y se convirtió en el monopoli, pues decidimos quitar uh, unas fábricas magníficas, por ejemplo, en la bahía de, de Cartagena o, o de Almería, y acabar poniendo una colección de chales que, desgraciadamente, ahora están sin vender y que tampoco están generando el trabajo necesario. En España la industria es solamente el 15%, pero a pesar de todo da un trabajo muy estable a dos millones de personas. El 85% de este empleo es fijo y a pesar de que se ha destruido muchísimo empleo, el empleo industrial solo se ha destruido en un 13% en los últimos desde el año 2007. ¿Y por qué? Porque los industriales respetamos y valoramos a cada uno de nuestros empleados. Porque sabemos que sin su conocimiento y buen hacer, en el momento en el que la economía despunta, no vamos a ser capaces de subirnos a ese carro a la velocidad adecuada y nuestra competencia nos quitará nuestro puesto de liderazgo. Y por eso es que nos sentamos, nos sentamos con los sindicatos, nos sentamos con nuestros trabajadores a llegar a acuerdos justos. El 50% de lo que producimos sale por las puertas y se convierte en internacionalización y está ayudando muchísimo a la balanza española. Bueno, ¿y qué problemas tenemos? La verdad es que hace dos años y pico nos hablaba mucho de la industria y la Siemens quiso hacer algo por el país, decidir que no éramos nosotros los que teníamos que hablar desde nuestro conocimiento, sino pedir a las consultoras que hicieran un estudio econométrico acerca de qué problemas teníamos comparando la economía española con la economía de los 15 países europeos de la Unión más avanzados. Y descubrimos algo que eh, yo creo que es importante, ¿no? que esta economía industrial de España tiene un problema sobre todo de tamaño. Y en esto hay que ver como el huevo y la gallina. Es porque somos pequeños, que invertimos poco, que tenemos poca productividad que tenemos poco acceso al crédito, que tenemos debilidad en las exportaciones, que no hacemos I+.D. ¿O es al revés? Es precisamente porque nuestro I+.D. es el privado, ¿eh? que siempre echamos la culpa al gobierno, pero el privado, el que hacemos los industriales españoles en España, solamente un 0,86 de nuestra facturación, cuando el de la media europea es el doble, 1,70 aproximadamente, a nosotros a echarnos la culpa. Es precisamente porque somos pequeños y nuestras líneas de producción son cortas y nuestra tecnología muy débil el que nuestra productividad por empleado sea un 34% más baja que el de la media europea. ¿no? Es porque somos pequeños o porque tenemos una marca país que hace que empresas del mismo tamaño, con la misma calidad de rating, paguen casi el doble por sus, el acceso al crédito. Que, por, eh, que pagarían en la Unión Europea. Ahí se nos están juntando muchas cosas, pero me preocupa algo de lo que vamos a hablar en un minuto, y es que en el año 2011 el sector que mejor se, se comportó en eh, intensidad inversora, es decir, aquel que miró su tecnología y decidió que tenía que cambiarla, gastó el 30% menos que lo que gastó el mismo sector en el año 2000. Hay algunos sectores que han sido capaces de invertir hasta un 70% menos de lo que lo hacían 11 años antes. ¿Qué significa? Pues no hace falta ser matemático. Estamos teniendo un problema importante de obsolescencia tecnológica en nuestras fábricas. Y si unen esto al problema de falta de inversión en I+, D, yo les puedo asegurar que no sé si mañana o a corto, pero definitivamente nos estamos quedando atrás y tendremos que hacer una próxima reconversión industrial porque estaremos trabajando en las fábricas y los productos del siglo XX y no los del siglo XXI. Y ahora me bajo porque lo que quiero en los próximos 10 minutos es ayudarles a soñar a que cierren los ojos y piensen qué va a pasar en la industria dentro de 10 años. ¿Vale? Y quiero, para los que no sean industriales, por favor, les pido una cosa, no se desconecten, porque no voy a hablar ni del bits, ni del bytes, ni le voy a dar nombres rarísimos. Y además van a ser ustedes los que más eh, interés van a tener en la cena de esta noche, porque les van a poder contar, entre lo que ha contado Marta y lo que les voy a contar yo, casi casi la ciencia ficción. Para los industriales. Qué nos preocupa. Yo creo que Marta lo ha dicho clarísimamente. Tenemos unos clientes que cada vez más buscan productos personalizados. ¿Se acuerdan ustedes de cuando nos compramos nuestro primer coche? Solamente teníamos, podíamos elegir la marca y el modelo, ¿verdad? A día de hoy, si miramos en, en los, eh, el, el parque instalado, posiblemente no encontremos dos coches iguales así que la personalización es muy importante y por eso tener las fábricas cerca del cliente son importantes. pero la segunda cosa que nos pasa es que no queremos pagar más por esa personalización. así pues necesitamos personalización en masa. ser capaces de crear un millón de productos distintos al mismo precio que hace años creábamos un millón de productos iguales. esto que cambia y además necesitamos otra cosa y es nos cansamos muy rápidamente del modelo y necesitamos empezar a crear productos distintos a muy alta velocidad. ahora nos ponemos el gorro de industriales y decimos tenemos un problema importante porque nosotros cuando estudiábamos en la eh, universidad nos enseñaban que había que prototipar casi cualquier cosa y cualquier cosita la hacíamos la probábamos y luego mirábamos que funcionaba y lo poníamos en marcha durante un año. A día de hoy no podemos prototipar, tenemos que ir a toda velocidad y dentro de unos, de unos años absolutamente todo el diseño se acabará haciendo online y haciendo siendo capaz de probar cómo se va a, cómo va a reaccionar, si va a funcionar perfectamente o no eh, el, el, el producto que vayamos a crear sin haber creado el primer modelo. ¿no? Ahora mismo los yates, el sistema que hemos mandado el robot, que hemos mandado a Marte, precisamente han funcionado como productos únicos, sin prototipado. Pero no es una cosa del siglo del 2050, no, no. Estamos hablando a día de hoy que ya hay alguna eh, empresa de, de fabricación, por ejemplo, de cámaras fotográficas que trabaja sin prototipado. Muy bien, ya tenemos un sistema que crea el producto online y no necesita ser probado. Y lo siguiente que tengo que hacer es tengo que reajustar mis líneas y tengo que, en algún caso, crear mis propios, eh, mi propia fábrica. ¿No? Y yo no sé ustedes, pero la mayor parte de nosotros, cuando miramos las cosas en dos dimensiones, nos perdemos. Vemos ese, ese plano de nuestra casa y solamente cuando ponemos el pie en ella nos hemos dado cuenta de que, tal como habíamos diseñado el radiador, la puerta no abre. ¿Verdad? Pues lo mismo les pasa a las personas que, siendo tremendamente expertos en la creación de las fábricas e incluso de los procesos, son incapaces de predecir de forma absolutamente lógica aquello que tiene alta complejidad. Y para eso viene la tecnología, donde vamos a ser capaces de crear unos sistemas que nos van a permitir programar y chequear que los procesos que nosotros estamos haciendo están tremendamente optimizados. Vamos a ser capaces de cambiar el proceso y ver cuál es el resultado de ese cambio. Más interesante todavía... Y les invito a que suban a la segunda planta, porque tenemos eh, los sistemas de eh, industria digital virtual. Nos vamos a poder poner unas cámaras, una, unas gafas, un casco, y vamos a poder sentir que estamos en una fábrica, en nuestra fábrica, porque se van a crear dos fábricas la real y la virtual. En esas fábricas vamos a poder evitar hasta el 30 o el 40% de los errores que cometíamos en el diseño, tanto del proceso como de la fábrica. Yo hace poco lo veía en, una, eh, en un experto en, en producción que se la ponía, iba allí y decía: eh, Está mal colocado el sistema, hay que subir o bajar una mesa, las herramientas están demasiado lejos, y iba rehaciendo su fábrica. Pero vamos a poder hacer dos cosas más a día de hoy, el 40 de los fallos que se producen en sus fábricas son humanos, no técnicos. En, a mitad del siglo pasado, el 10 eran solamente fallos humanos. vamos a poder ser capaces de enseñar a nuestros operarios a actuar en los nuevos procesos simplemente ejecutándolos en esta realidad virtual. y también, por ejemplo vamos a ser capaces de manejar nuestra fábrica esa fábrica que es una gemela digital a la que tenemos en la realidad vamos a ser capaces de manejarla eh, desde la distancia por ejemplo pues una plataforma en el mar del norte nos pondremos nuestras gafas y el ingeniero sin moverse de su despacho podrá ir viendo qué ven los diferentes sensores perfectamente ajustado como si estuviera allí. No es ciencia ficción. Ford lo tiene instalado ya en Michigan y ha sido capaz de averiguar, por ejemplo, que al cambiar el tamaño de una de las ruedas, unos pequeños avatares que nosotros les habíamos programado y que precisamente sacaban exactamente el tamaño medio de su empleado iban a tener problemas. Predecimos que iban a tener problemas de espalda y cambiamos el sistema productivo para que esto no pasara. Bueno, ya tenemos el prototipado, ya tenemos esta fabricación digital. Y ahora parte, la parte más importante, porque de lo que le estoy hablando es verdad que las grandes compañías lo podrán hacer en el futuro, pero ustedes a lo mejor deberían esperar un poco para empezar ahí si son pequeños y medianos. Pero donde no pueden esperar, donde tienen que actuar mañana, si es que son capaces de conseguir esas inversiones, es cómo trabajamos para qué el proceso, una vez que ya lo tengamos, la fabricación sea más eficiente. Y en estos, déjenme que les dé simplemente dos ejemplos. ¿no? El primero es un sistema en el que, como ustedes saben, el precio por hora, a partir de dentro de muy poco, el precio eléctrico cambiará por hora. Muchos de ustedes producen diferentes productos que consumen más o menos energía. ¿Qué les parecería la noche anterior ser capaces de predecir a qué precio va a estar la electricidad por hora? Y ser capaces de reajustar su fábrica de tal forma que produzcan lo que más energía consume en los momentos en que el precio por hora sea más barato. Vale, ¿eh? Imagínense, gracias a esos ahorros, ustedes podrían seguir haciendo más inversiones, ser más competitivos o no tendrían que ajustar tanto el salario de sus empleados. La siguiente es, estoy segura que como industriales lo conocen perfectamente, cómo se siente uno cuando uno de los motores hace pap pap, 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 y se paró. Y se paró y toda tu fábrica se para. Pero no es milagroso, los motores pueden ir sensorizados, podemos saber por la vibración, por la velocidad, por el calentamiento y por mucho más, cuándo se van a parar. Y si sabemos cuándo se van a parar, los puedo cambiar con anticipación. Y si los cambio con anticipación, cuando no tengo la línea de producción en marcha, no pierdo ni un solo minuto de productividad. Eso no es ciencia ficción, eso es tecnología de mañana, tecnología de mañana que deberían estar pensando en utilizar. Así pues, como les decía, no, no se sientan nerviosos por esta industria 4.0 que les acabo de contar alguna de las cuales ya está en marcha en las grandes empresas, pero a ustedes les llegará dentro de unos años. No esperen, porque si esperan harán la industria del pasado, la industria que produce millones de productos iguales, la industria a la que habrá que reindustrializar y tendremos que tener un proceso de ajuste, porque llegarán terceros y lo harán mejor que nosotros y harán mejor producto que nosotros y no se centrarán en el cliente. Trabajen en volver a dejar sus fábricas a punto, mirando al siglo XXI y no en obsolescencia. Y tenemos apoyos, el Plan 2020 en Europa, con 1.700 millones para fábricas pequeñas y medianas, simplemente para hacer cambios tecnológicos. Y tenemos eh, propuestas en España también para pequeñas y medianas empresas. Por favor, no lo dejen. Y me queda un minuto, así que simplemente quiero darles... Una última mirada hacia en lo que estamos trabajando y que no he traído aquí. Ustedes se acuerdan hace unos años de un producto que se llamaba Plug and Play. Uno llegaba, ponía eh, un ratón y durante un tiempo teníamos, teníamos que instalar, teníamos que poner los drivers, tardábamos cinco horas. Y ahora no pasa así, ¿verdad? Cogemos un ratón y dice, instalando, el sistema ya funciona. Plug and play. ¿Saben la última en la que estamos trabajando? Bueno, pues una cosa que se llama plug and produce. Porque cuando ustedes cambian un motor y cambian un sistema, normalmente les toca reprogramar. ¿Qué pasaría si fuéramos capaces de reprogramar su producción creando un sistema inteligente en el que los diferentes sensores, los diferentes procesos se hablasen automáticamente? Pues en eso andamos. Y si en eso andamos los grandes, se lo recuerdo, se lo pido, por el bien de este país, piensen cómo podemos evitar la obsolescencia tecnológica. Y piensen, por favor, que tenemos que hacer la industria del siglo XXI, porque veo a muchos de ustedes mirando al pasado e intentando acelerar en la industria del siglo XX. Muchas gracias.